Buenos días, bienvenidos a una edición más de Sport and Golf en tomandolaperitivo.com. Y quien nos ve ya sabe que estamos en el Dublin House de Guadalajara y estoy tomando el aperitivo y lo voy a presentar al que está físicamente aquí, que es Pablo del Grosso. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ahora contaremos quién es Pablo para el que no le conozca, que es difícil. Y más allá de en el Skype y más allá en la cámara, y uno en Buenos Aires y otro en Panamá, tenemos a Nicolás Barón y a Carlos Vélez. ¿Qué tal estás, Nicolás? Hola, Mariano, Pablo y Carlos, ¿cómo están? Buenos días y buenas tardes a ustedes en España. Bueno, Nico está... Buenos días a todos. Nico... Saludos desde Panamá. Muy bien, exacto. Carlos está en Panamá y Nicolás está en Buenos Aires. Va, mira, acaba de llegar nuestro vino y nuestra Pepsi, así que queda perfecto. Ya demostramos que estamos tomando el aperitivo con... Os prometo mandar algo de comer ahora, por FedEx. Y nosotros a su vez, Nico. Sí. Viéndonos, no, viéndonos disfrutar. Como para comenzar con vino. No, evidentemente, evidentemente. Oye, vamos a ver, tenemos un tema recurrente indudablemente hoy y es Sergio García y su máster de Augusta. Y tenemos un jugador que es Pablo del Grosso, que tiene en su currículum el Challenger, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, he jugado varios torneos, 5 años, 6 casi. 5 años, 6. Sí, sí. Tenemos a un hombre como Nicolás Barón, que es Gold Channel Latinoamérica y además jugador de muy bajo handicap y que pudo ser profesional en Colombia. Y Carlos Vélez y yo, que somos dos paquetes, pero muy simpáticos, agradables y que sabemos mucho de golf amateur, ¿vale? Así que, ¿por dónde queréis empezar? Animaros. No, indiscutiblemente un gran triunfo el de Sergio García. Hace mucho se hablaba, ¿no? ¿Por qué no ganaba Sergio? Y creo que todo cambió a raíz de esas declaraciones hace poco más de un año, cuando él mismo decía, ¿no? No me seduce el Major, pero como que era algo que lo exteriorizaba, pero en realidad no lo sentía. Para mí Sergio García siempre tuvo el deseo y siempre quiso ganar un Major, sino que pasaron tantas veces en un campeonato mayor que cuando se le dio esta primera vez, este domingo en Augusta National, fue no una sorpresa, pero un premio a todo el esfuerzo que venía realizando, y tiene mucho que ver lo que le está sucediendo en su vida extragolfística, en su vida sentimental, ahora con su compromiso, rodeado de su familia. Siempre insiste en que su pareja lo ha reconfortado, lo ha ayudado mucho, y por supuesto su familia, en cabeza de su papá Víctor, que siempre ha sido como su guía, su coach y todo dentro del golf. Se le nota, indudablemente, ¿verdad? Sí, de hecho, yo creo que en el festejo del último hoyo se nota que, más allá de, bueno, de festejar, lógicamente, de haber ganado y tal, la chaqueta verde, pero como que se saca algo de una presión de encima y la verdad es que fue emotivo. Además, la violencia del swing. Yo creo que tenía violencia en el swing, tenía ganas de, sí, de ganar, se le notaba, ¿verdad? De otra manera. Carlos, tienes un ruido horrible, macho. Y evidentemente la estabilidad emocional, lo que estáis hablando, yo creo que es básica. Yo me dedico a eso. Oye, Carlos, que tienes mucho ruido, macho, elimínalo, que es que si no los oyentes se nos van a ir. No, no, no se vayan, por favor. Y no te oigo muy bien, Mariano. Bueno, es que no sé qué está pasando, pero continúa, improvisa. Improvisa y hazte una idea, ¿eh? Es tan importante a nivel emotivo la situación, que después de 73 majors jugados lo haya conseguido ahora, que tiene novia, compromiso de boda, una vida distinta, se le ha notado el cambio de la agresividad. No solamente sale a jugar, sino sale a jugar de otra manera, ¿verdad? Sí, está claro, y yo creo que a partir de ahora mucho más, como nos decimos nosotros, suelto, en ese sentido de... Se ha quitado un gran peso. Un peso muy, muy grande de encima. Muy, muy grande de encima. Seguramente otro de los puntos claves de Sergio es que ha aprendido a regularizar muy bien lo que se llama la adrenalina, ¿no? Porque Sergio García siempre
característicamente ha sido un jugador agresivo, un jugador que no se guarda nada, pero con el pasar de los años y la madurez lo ha llevado a eso, a ser un jugador más pensante. Si bien en este Masters tuvo situaciones realmente complicadas durante diferentes vueltas, la supo manejar de buena manera para no ir muy lejos el último día, el 10 y el 11, posteriormente se repuso, de hecho consiguió el Águila, que el último jugador que había hecho Águila en el 15 para luego ganar había sido el Chemo Olazábal en la edición de 1994, así que se dieron varios factores que le permitieron a Sergio García realmente reafirmarse como uno de los mejores jugadores del mundo y quitarse ese peso encima de ser uno de los mejores jugadores del mundo sin conseguir un campeonato mayor. Y coincido mucho con Pablo, realmente cuando él festeja en el último hoyo se le ve, ¿no? Sí, el deseo que tenía por ganar un Major y el deseo por ganar el Masters, que al final de cuentas, más allá de que él es español, es europeo, yo creo que todo jugador sueña con ganar el Masters y el Open, pero en este caso Sergio yo creo que tenía cierto anhelo por la chaqueta verde. Sí, claro. Nos hemos convertido en el segundo país con más victorias después de Estados Unidos. Una cosa impresionante. Sorprendente, son solo 5, pero es una barbaridad, claro. Es una barbaridad. Y, sí, empatan a Sudáfrica, de hecho, en esa estadística de más campeonatos. Oye, interesante, ¿no? Yo encantado de ello. Y la repercusión en los medios es sorprendente también, porque es prácticamente nula. Tú me contabas, Nico, que habías oído al Marca. ¿No me oyes a mí, Nico? Ah, pues mira, esto es nuevo. Tenemos un problema de sonido. Va y viene, va y viene. Ah, bueno, va y viene. Bueno, es un problema entonces de Skype, que está poco inventado, yo estaba diciendo que la repercusión en medios es triste, porque en el telediario salió una notita de unos 10 segundos. Y el Marca es el único que ha prestado atención a todo esto con una continuidad, con una cierta continuidad, y se acabó, no ha habido más. A ver, yo me di a la tarea y estuve, digamos, documentándome, indagando un poco de las tapas de los diarios españoles, y vi uno que en Castellón publicó la noticia en primera página de Sergio García, claro, debe ser un medio local, por supuesto, muy chico, pero no es un medio deportivo especializado. Después está Marca, pero después me di cuenta que Mundo Deportivo también había publicado horas más tarde, porque yo lo publiqué en mi cuenta en Twitter, no tanto criticando, sino más bien preguntando por qué los medios especializados en deportes no le habían dado la tapa a Sergio García, porque es realmente un antes y un después para el jugador de Castellón y para el deporte español. Sí. Entonces me contestaba un catalán diciendo que el Mundo Deportivo, horas más tarde, como hacia mediodía, también habían sacado una nueva etapa en Mundo Deportivo con Sergio García, pero la primera etapa no salió con él, así que me parece que le ha faltado un poco de difusión y de trascender esta noticia, más allá de que mucha gente en Twitter, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, como el Real Madrid, como Luis Figo, Michael Phelps, Rafa Nadal, lo han felicitado, pero tal vez los medios también deberían resaltar ese triunfo, esa tan anhelada chaqueta verde que obviamente estaban esperando los españoles hace mucho tiempo. Pues sí. Luis Figo estaba allí, no sé si lo sabéis. Lo he visto en una foto, sí. Sí, ¿no? Estaba y decía que estaba allí porque todo lo que huela a Madrid, a Sergio García o madridismo, le da suerte. Entonces por eso lo había llevado. Algo muy, muy habitual, muy habitual. Oye, contarme un poco de anecdotario, de situaciones, de impresiones que os habéis recibido, si es que el ruido que hay de fondo nos permite hablar. No me contáis nada, es que hay un ruido terrible. Carlos tiene un ruido horrible, Carlos Vélez. Carlos, que tienes muchísimo ruido, majo. Se pierde la señal, Mariano. Te vemos gesticulando, pero no te escuchamos con claridad lo que nos estás diciendo. Sí, ¿no? Pues tenemos un problema. Houston, tenemos ahí volvió. Ahora volvió. ¿No? Houston, tenemos un problema, ¿eh? Bueno, contarme un poco las impresiones que habéis recibido y el futuro que veis por delante ahora con un Sergio García distinto, estable, jugando de otra manera. Ojalá que dé un empujón al golf español. Imagino sube un poco el volumen, que estos tienen problemas. Imagino que... ¿Me escuchan? Hola. Sí, vale. Bueno,
imagino lo que te decía, con John Ram, ahora con, claro, con Sergio, con esto, yo creo que, bueno, va a empujar un poquito, va a ayudar sobre todo a los chicos, a los chicos amateurs, bueno, al golf en general. Nos harán más caso en la televisión, nos harán más caso en medios. Sí, sí, sí. Yo creo que irá, sí, más gente a jugar, que la verdad es que cada vez hay menos gente jugando, practicando y aprendiendo, ¿verdad? Tú eres profesor. Exactamente, y la verdad es que en los clubes se ha sentido bastante ese tema, Mariano, sobre todo con los chicos. Escucha nada. Hola. ¿Qué problema constante tenemos con el sonido y con el Skype, ¿eh? Ahí volvió. Ahí vuelve. Bueno, tú sigue. Vale, pues que estábamos comentando un poco el tema de lo que puede llegar a ayudar sobre todo a los chicos, a los más pequeños, que lo tienen como referente a Sergio, a John Ram ahora, es otra generación que bueno, que viene atrás y ojalá que se... Nos olvidamos de Rafa Cabrera Abrello, que es el número 25 del mundo, vale, pero que ya comparado con lo de Sergio y lo de John Ram parece que no existe, pero ahí está. Exactamente, ahí ahora está. Estas últimas 2-3 semanas fue todo John Ram. John Ram. Exactamente. Que además Rafa Cabrera Abrello es jugador de... Que yo lo conozco muy bien a Rafa, claro, sí. De coetáneo tuyo y de tu edad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿Qué tenemos por delante? En 2 meses tenemos el US Open. ¿Podemos ver una situación de clasificación favorable para los españoles? Por cierto, ¿qué ha hecho los latinoamericanos? Emiliano Grillo pasó. ¿Cuál ha sido el...? Creo que le estoy descifrando a Mariano, Carlos, lo que quiere decir, así que continúa tú. ¿Qué se viene por delante para el golf español? Exacto. Sí, el latinoamericano. España siempre tiene muy buenos jugadores. Es la esperanza ahora en españoles. Pero quería decir algo antes de avanzar en eso. Yo quería salir en defensa de lo que hemos criticado a Sergio y se nos está dando plomo por eso. Miren, realmente muchos criticamos a Sergio porque pensamos que Sergio podía dar más hace mucho rato. Siempre faltaba el cierre en los torneos. Y si los criticábamos era porque pensábamos que él es merecedor de más de un major. Ha demorado bastante en ganarse su major. Es más, en este torneo no era de los favoritos. Cuando hubo el retiro de Dustin Johnson, y ni así salió el favorito, todo el mundo pensaba que Johnson ahora a batir. Cuando Sergio ya en el viernes logra empatar o estar cerca de Hoffman, entonces que sale Sergio. Y entonces los españoles también se vuelcan hacia Sergio. Pero yo considero que es injusto que si de una manera u otra muchas personas criticábamos a Sergio por no tener un mayor, ahora salgan a decir que hablemos. No, siempre hablamos, pero hablamos era a favor de él, que necesitaba avanzar. O sea, que te estás cubriendo de las críticas recibidas por no apoyar a Sergio García, ¿no? Claro, pero es la verdad. Yo por 2 veces. Es más, Mariano, tú nunca dijiste Sergio, dijiste ojalá y un español gane. Pero había No, yo en la radio, en esta radio, por dos veces en los programas dije que mis favoritos y mi opinión era que ganaba Sergio García, que me gustaría que ganara John Ram y que Mickelson me parecía que es un hombre con tanta experiencia que podía ganar en cualquier momento, sobre 3. Lo hablé con Karina Espera, hablé con Rodrigo Camargo, el editor de soygolfista.com.co de Colombia, con Octavio Rodríguez, con Chicho Morales, por 2 veces. Y he acertado, y no me he puesto fanfarrias ni nada al entrar, ¿eh? Acerté, yo acerté. Y nunca había dicho que Sergio García ganaba algo, ¿eh? Que conste. O sea, no es que siempre estuviera diciendo que Sergio iba a ganar, claro, sino me pareció que emotivamente se le notaba de otra manera. Karina contaba cuando está con él, le ven los torneos, tú Nico también, se le veía un cambio de acercamiento hacia la gente, de acercamiento hacia su chica. Su chica había dejado todo para ir con él siempre de una manera permanente. No era como Martina Higgins o esas novias que ha tenido a lo largo de estos últimos años. Es que el cambio fue cuando comenzó a hacer los arreglos de boda. Él todos los días tuitea de que está viendo el pastel, que está viendo las flores. Claro, claro, y se le ve que además tiene... Está pensando en matrimonio. Está pensando en matrimonio, claro, se le notaba. No quiero pensar que le vaya a suceder lo de Rory McIlroy, ya todo está muy encaminado.
Ah, es verdad, bueno. Cancelar a última hora, ya con las invitaciones entregadas. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa, Nico? Eres ave, malagüero. A ver si no tenemos... No, pero todo puede suceder. Creo que Rory también está próximo a casarse. Que no te oigan ya. No, para nada. Y adhiero un poco las palabras de Carlos. Yo nunca fui crítico obviamente de Sergio García, pero sí uno notaba que le faltaba algo, y ese algo pasaba por la parte mental, porque era un jugador que no aprendía a cerrar un campeonato mayor, o que no sabía llegar al fin de semana y controlar su juego, y eso es lo que está haciendo ahora, y por eso el resultado. Y otra de las cosas importantes es que se han dado muchos números parecidos en cuanto a años en diferencia, ¿no? Sergio, que ganó en el 99 cuando ganó la Sal como el mejor amateur, y ahora gana el Master de Augusta. Sergio, que tuvo que pasar 18 Masters para ganarlo. Es decir, que los años están muy similares en cuanto a la historia del golf español. Coincidencialmente se cumplirían 60 años de Severiano Ballesteros, así que todo fue redondo para el golf español, y me parece un grito atragantado que tenía Sergio, y el festejo fue realmente único, y por eso tanta emotividad, y fue como que la gente lo seguía. Muy parecido a lo de Lexi Thompson, pero con la diferencia de que a Sergio no lo habían penalizado de mala manera ni nada, sino que la gente quería que ganara Sergio García. Después de 73 campeonatos mayores, la gente estaba volcada hacia el jugador español. En realidad lo quería, pero no sabía si lo podía lograr. A mí me preguntaron, ¿quién crees y quién quieres que gane? Yo dije, ¿quién creo? Justin Rose. ¿Quién quiero? Sergio García. Al final se dio el ¿quién quiero? Y me parece muy positivo, y bienvenido sea para Sergio y por supuesto para los españoles. Está claro. Ganó en Domingo de Ramos, hubiera estado mejor en Domingo de Resurrección por aquello de que hubiera quedado más bonito, pero oye, está bien, ¿eh? Ganar en Domingo de Ramos. No llovió, que normalmente en Semana Santa llueve, y de momento no ha caído agua. Hubo un viento horrible que hizo, a lo largo de los cuatro días, que los dos primeros fuera, hizo que Fred Kappel, que había ganado 25 años atrás, se colocara en posición número 6. Sí, sí, sí. O que Larry Mize pasara el corte y no lo pasara el ganador del año pasado, ¿eh? Sí. Es una cosa sorprendente, ¿no? Pero el máster es así, ¿no? Siempre es así, ¿no? Siempre hay factores que, bueno, a última hora marcan la diferencia, exactamente. A mí me gusta que haya dos jugadores. No, yo no sé por qué el ruido que hay aquí ahora. No, me encanta que haya dos jugadores de 57 años que hayan pasado el corte, porque a mí me caen 56 este año, con lo cual significa que todavía queda mucho rock and roll, ¿eh? Claro. Oye, vamos a parar aquí un momento, vamos a unos consejos publicitarios, volvemos e intentamos arreglar un poco la conexión, ¿os parece? Vale. Vale. Ok. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista.
la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ya estamos aquí de vuelta. Además, Carlos tiene especial interés en hablar de una cosa. Arranca, tú mismo, eres el primero, Sí, bueno, apartándome un poquito del tema de Sergio, aprovechando que está Nico con nosotros, quería preguntarle referente al problema que hubo con Lexi en el Ana Invitational, donde fue amonestada con 4 golpes por colocar mal su bola delante en la posición no correcta que había tenía su marca. Mi pregunta, Nico, es: en muchos deportes, la televisión como medio solamente sirve para transmitir, pero no es parte de las decisiones que se toman dentro del campo. En el golf sí lo es, que yo pueda llamar y decir: estoy viendo por televisión, vi esto y revisen ustedes, ¿es correcto lo que se hizo con Lexi? No sé si moralmente es correcto, pero se está utilizando mucho últimamente que el espectador llame y avise a la organización del torneo para luego tomar una determinación, y ya no es la primera vez que sucede, ya ha sucedido en un par de ocasiones más. Por eso, ese mismo día, ese mismo domingo de la Inspiration, cuando se multa a Lexi Thompson, inclusive el propio Tiger Woods publica en su cuenta de Twitter, de alguna forma molesto, criticando a los espectadores, diciéndoles que los espectadores están para ver, para admirar, para hinchar por algún profesional si se quiere, pero no como para vigilar. Para vigilar están los oficiales de reglas, que deben ser los que tienen que darse cuenta de X o Y situación. Y su misma marcadora, ¿no? Seguro que la marcadora también está para eso. Algo descomunal, 4 golpes de penalidad. Si bien el reglamento dice que son 2 golpes, los otros 2 golpes son totalmente contradictorios. Así que hay un desfase en esa regla, que inclusive el propio Mike Wan, el comisionado de la gira, después desestimó esa situación, como que no estuvo de acuerdo, pero bueno, se dio de esa manera. Al final Lexi Thompson va al playoff, pierde con la surcoreana Soyeon Yoo, pero se ganó muchísimos adeptos y los aplausos de todo el público del golf. Bueno, en ese torneo, sí, pero, la pregunta es: ¿es permitido usar la televisión en ese deporte específicamente para poder el resto de los fanáticos o para las personas poder? O sea, yo pienso, y otra cosa, ¿mandar un email a quién? ¿Cómo eso fue tomado? O sea, yo como un espectador más, ¿a quién le puedo mandar un email? O sea, hay algo extraño en eso, ¿eh? Y seguramente es alguien muy cerca del entorno de la LPGA, eso no, que envía fue, ese no email avisando. Claro, pero y que produce efecto. No fue cualquiera. Pero imagínense, no sé, esto mismo en fútbol. Sí. Que llame un espectador y llame, no sé, tiene relación con el director técnico, lo llama y mira, que fue offside o que fue falta o qué tal. Y ni caso. No sirve nada, absolutamente, o sea, de nada. No sirve absolutamente de nada. Entonces, te has caído, Nicolás. Ya, no sirve absolutamente de nada. Pero es sorprendente que a Esquisi se dio el caso en el Máster. Recordar que en la primera jornada le contaron de más una cosa extraña, la tarjeta, no sé qué, a Sergio García. Porque le contaron un doble bogey o un bogey que no era tal. ¿Recordáis lo que pasó? ¿Eh? Y a la mañana siguiente, cuando salía
le cambiaron la posición cuando estaba ya en medio del juego y le pasaron a primera posición porque se habían dado cuenta de que se habían equivocado, algo sin sentido, por un error al colocar la tarjeta que Sergio García habían entregado perfectamente, pero que alguien se equivocó y le metió dos más, ¿no? Está claro. ¿Tiene sentido esto? No. ¿Tiene sentido los errores humanos? No. Pero desde luego menos todavía es que le hagan caso lo que dice Pablo, ¿no? Que alguien cercano a la LPGA mande un mail y se le preste tanta atención que a la chica se le comunique con más de 24 horas de diferencia y cuando va primera la colocan en una posición, la descolocan y está a dos o tres hoyos del final. No tiene ningún sentido, ¿no? No, y que si no me equivoco, sí, iba por el hoyo número 12, ¿no? Cuando le sí, claro. Por favor. Claro, ya tenía, me parece que eran tres golpes de ventaja en ese momento. Tenía queda cuatro uno por golpes, debajo. Creo cuatro golpes, sí. Queda uno por debajo, luego inclusive se repone, vuelve a tomar la punta, al final termina empatada y bueno, el desenlace, termina perdiendo en el playoff. Pero, sí. A todo esto iba llorando, o sea, y ahí iba sí, una sin concentración. Es que podías tener dos opciones. Claro. O te liabas a leches con un 7 con la coreana, o te ponías a llorar. Porque al llevar tantos golpes de ventaja, ya hay una estrategia que seguramente encarando los últimos 6 hoyos del recorrido, capaz iba a ser un poco menos agresiva. Le toca ser en ese momento ni siquiera agresiva, sino impulsiva. Sí. Dejarse llevar por la adrenalina y por lo que pueda suceder. Y con eso coincido totalmente con Pablo. Me parece que a veces la ayuda audiovisual está en detrimento del deporte. No quiere decir que el jugador sea deshonesto, porque seguramente si Lexi se hubiera dado cuenta, ella misma hubiera notificado, porque en el golf el juez es uno mismo. Uno no tiene que esperar que llegue un oficial a decirle no puede hacer esto, sí puede hacer esto. Salvo en situaciones puntuales que el jugador correctamente espera una decisión del oficial para no cometer alguna penalización porque está dudando de si puede dropear o puede aliviarse hacia cierto costado de la cancha. Claro. No, y hay otra situación. Cuando tú colocas la marca detrás de la bola, es para tener una guía de aproximadamente dónde está tu bola cuando tú levantas. Y lo que ella colocó fue cuestión de milímetro. O sea, eso no tampoco fue que ella puso ni la marca adelante, ni oye, tanto la marca. Carlos. Que ella no la colocó perfectamente. Perdóname, pero es que esto lo hablamos hace 15 días en la radio y ya está hablado. Entonces yo creo que hasta aquí hemos llegado, si te parece, y pasemos a lo que realmente me interesa, que es Sergio García, macho. Sí, yo entiendo que estás obsesionado con ese tema, pero yo estoy obsesionado con la audiencia, ¿eh? Y esto ya se habló, se resolvió y se comentó en ese momento, ¿eh? Entonces, a mí me... ¿El Mediterráneo Golf Club queda allí en Madrid? No, si pone Mediterráneo, evidentemente está en el Mediterráneo, que tú conoces perfectamente, que está en Levante, desde Barcelona hasta Almería, ¿eh? Hasta ahí coge, ¿vale? Porque tengo entendido que allí era profesional el papá de Sergio en sus inicios. Castellón será, Castellón, seguro, ¿no? Me imagino que... Oye, yo es lo que os comentaba, quiero decir, por cierto, ¿tú has visto alguna repercusión el lunes? ¿Vino más gente a dar clase? No. De momento no se ha notado el efecto Sergio García, ¿vale? También es verdad que es Semana Santa, ¿no? Bueno, a ver, sí me ha pasado con John Ram. Con John Ram, sí. Por ejemplo, fue un alumno que ahí y tal, y le digo que hace mucho no lo veía y tal. Y me dice, ya, pero es que lo vi a John Ram y tal, y tan poco tiempo, y se hizo por... Y es que me ha motivado, y pum. Sí, eso ha pasado. La gente que ha venido por aquí ha dicho que John Ram ha dado lugar a que volviera la gente a practicar, ¿eh? Es verdad, pero bueno. Yo estoy más del lado... Bueno, a ver, no es que sea favorito, ¿no? Pero tengo más... Tiro más para Sergio que para... Sí, para John Ram. A ver, no es que tire más, sino que lo conozco hace mucho más tiempo y me parece, bueno, a John Ram, la verdad es que siempre lo he oído nombrar, lo he visto jugar, pero me ha sorprendido muchísimo. Es un chico que parece ser que iban a echar de la Blume, que es la residencia de jugadores, ¿eh? Exacto. Por el mal comportamiento y el mal rendimiento, y mirar dónde ha llegado, si hubieran lucido, si le llegan a echar, ¿eh? Exactamente. Es una cosa increíble, pero bueno, así es el golf y así es la vida, ¿no? Oye, ¿qué veis por delante en los próximos...? John Ram... Sí, dime, Nico. No, quería decir, John Ram está teniendo el efecto Ricky Fowler.
lo que es Ricky Fowler en los Estados Unidos, es John Rahm actualmente para el golf español. Es un jugador muy querido, que se sabe vender muy bien, y un jugador que va siempre al frente, y eso le gusta mucho a la gente, y John Rahm está haciendo de que muchos chicos se interesen en el golf, y ahora con la victoria de Sergio mucho más. Y tener en cuenta, ¿no?, que los grandes jugadores españoles vienen del norte, pues tradicionalmente, ¿no? Severiano, José María, John Rahm son como de la parte norte de España, así que estaría bueno comenzar de ahí para abajo para impulsar y difundir el golf en España. Yo, como no soy nada diplomático, pero absolutamente nada, es uno de mis defectos, y a esta edad intento mejorar, pero no lo consigo. Yo tuve con una amiga que está en su boda, está casada con un amigo personal y compañero de carrera, bueno, iniciamos la carrera juntos, y es de San Sebastián. Entonces me decía, vamos a ganar los vascos, el máster, este año. Yo decía, no, vamos a ganar los españoles. Yo no sé si conocéis la cuenta de Twitter de John Rahm. John Rahm es vasco, nacido en Garrica, al lado de Bilbao, del Atleti, y del Atleti, o sea, del Atleti, pero del Atleti, Y vasco. Pero la cuenta de Twitter, si os fijáis, que esto yo lo he comentado y creo que estaba Carlos alguna vez en este tema, tiene un pedazo bandera de España detrás de él, descomunal, dejando claro que es vasco, pero es español, ¿no? Español, claro. Entonces, Chema Olazábal ha jugado con una bolsa en el Máster, esta vez, en la cual no pone Chema, pone José María Olazábal y una bandera de España, Entonces, estamos en una situación que son vasco-españoles, igual que lo era Severiano, cántabro-español, ¿no? Claro. Y también Sergio García, que ya es un cambio de situación del norte al levante, de un jugador, y está muy bien. Pero siempre manteniendo el tema de la españolidad en todos ellos. Norte, sí. Que aquí ya sabéis que tenemos un verdadero problema con eso, él lo vive siendo argentino a diario, en el cual parece ser que dos zonas de España se quieren independizar, no se independizan nunca, y creo que no ocurrirá, al menos en este siglo, ¿no? Pero oye, esto no, como lo he dicho al final, espero que no llegue todo el mundo hasta aquí. Estos dos tienen cara de póker, no sé si porque no nos oyen o porque no me han entendido. ¿Cómo? Tenéis cara de póker, no sé si porque no me oís o porque no me habéis entendido el rollo político. No, te estamos escuchando entrecortado, pero creo que te estaba tomando la idea de que estabas hablando del golf español por regiones, un poco, claro, de lo que han representado, y que tal vez la bandera española tiene que estar en todas partes y no solo en una región. Bueno, y también en la cuenta de John Rahm, que es importante, que es muy, muy, muy español, muy español. Oye, ¿qué veis por delante? Muy fanático del fútbol. Del Atleti, de lo que hablábamos, del Atleti de Bilbao. ¿Qué veis? No sé si ustedes se enteraron, la última es que invitaron a Sergio para que haga el saque de honor en el partido de Real Madrid-Barcelona. Hombre, es que tenía que ser, a mí me parece genial, vamos, tenía que ser. Bueno. Ojalá sea, ¿no? Porque seguramente el calendario va a ser apretado, no sé si esa semana tenga torneo o no, pero yo creo, un gesto bastante lindo que Sergio está allí en el Bernabéu con su chaqueta verde. Yo creo que le mandan hasta un jet para que venga, vuelva y se vaya a Dubái o a donde corresponda, para que esté ahí y pegue el saque, ¿no? Yo creo que sí, ojalá. Es imprescindible, y más siendo lo madridista que es, lo que yo comentaba. También ha llevado a un jugador para los pares 3, que ahora no recuerdo su nombre, ha ganado Roland Garros, que también es muy madridista y no es Rafa Nadal, y también lo ha llevado por eso, ¿no? Para que le dé todo lo que sea del Madrid. Le da suerte. Le da suerte, dice. Bueno, pero todo viene ligado, Mariano. Esa es la forma también de difundirlo. Que Sergio García puede estar en ese partido, los curiosos van a decir, ¿quién es este tipo de la chaqueta verde? Y por ahí van a querer saber de qué se trata y se empiezan a involucrar en el juego. Así lo hizo el padre de John Rahm, porque escuché una entrevista de Dorta Rahm. Viendo a Severiano Ballesteros, se interesó, se hizo socio de un club y posteriormente sus hijos empezaron a jugar y uno de ellos terminó profesional como John Rahm. Claro. No, de todas maneras la popularidad del golf en España es tan limitada
que estoy seguro que alguno de los participantes en el Madrid-Barcelona, cuando ve a un tío con la chaqueta verde, no sabe ni quién es. No va a saber quién es, sí. No, claro. Seguro. Está claro. Perdona, Carlos. Sí, les van a avisar antes, yo creo, para que no queden mal. Carlos, dime. Sí, o sea, hablando un poquito de Ram, ¿vieron cuando Rory le hizo el desprecio a Ram cuando le fue a saludar en el momento que hizo un buen tiro Rory? No, no me fijé. No lo observaron, sí, eso lo pasaron por en el Twitter varias veces. Un par 3 que Rory tiró y quedó al lado de la bandera y Ram fue a saludarlo y él lo ignoró. Le pasó al lado y lo ignoró y eso fue muy criticado, ¿verdad? Bueno, eso es entre ellos, ¿verdad? Habrá o no, eso ya... Sí. No, también mandó... Bueno, que arreglen las diferencias porque van a ser compañeros de Copa Ryder seguro. Sí. Está claro. Oye, lo más probable. Si es que la hay, no sé si la... Bueno. Si es que la hay, no, la, el año que viene, Ryder Cup, ¿no? No, digo, la diferencia entre ellos, si es que... Bueno, si es que la hay, porque luego son los rumores, claro, de la prensa. Exacto. La prensa, Nico, la prensa es el culpable de todo. Están vendiendo. La prensa debe limitarse a informar con objetividad. Voy a volver a retuitear la imagen en mi Twitter para que la vean. Vale, es un trato. Vale. Oye, 2 minutos tenemos, que ya estamos sobre el tiempo. Contadme lo que queráis en esos 2 minutos y despediros ya de paso, por favor. Bueno, felicitar a España. Gracias. Por su ganador de máster. Yupi. Nosotros, los seguidores también de Sergio, que esperamos que no se gane este, que gane otro más, y ojalá sea este año también. Y felicitarlo por su próxima boda. Bueno, eso está bien. Ah, y hoy, no sé si es verdad, que va a usar su chaqueta verde para su matrimonio, que se va a casar con la chaqueta verde también. Chaqueta verde hasta el final. Eso es una macarrada, pero es entendible, macho. Yo la usaría también. Me he visto de verde completo. Muy contento con el triunfo de Sergio, se lo merecía por toda la carrera que ha forjado. Y sin dudas ha sido una consecución muy importante para España y también para los hispanohablantes, ¿no? Ahora anda en correrías por New York y por los Estados Unidos. Esperemos que también pueda atender los medios en España, que vaya a Madrid, que vaya a su ciudad natal y a diferentes puntos de España para divulgar un poco más y que en realidad se sienta de que Sergio ganó un máster. Si no tengo dudas de que va a poder ganar más, porque le sucedió a Mikkelsen más o menos hacia la misma edad fue que consiguió su primer máster y después empezó a ganar los campeonatos mayores, y la coincidencia puede ser también con Sergio García. ¿Por qué no? Sí, tiene la calidad y la experiencia como para ello, ¿verdad? Pablo, cuéntame. Exactamente. No, yo igual coincido mucho con lo que han estado comentando. La verdad es que es una alegría, sobre todo para el golf español. Sí. Obviamente para Sergio también. Pero creo que es algo que Sergio lo necesitaba. Sí, lo necesitaba. Y que tiene todo para tener más de uno. Para tener más. Yo creo que ya si conseguimos que venga a tomar el aperitivo con nosotros, ya sería... Pero lo vamos a intentar, ¿eh? Vale, bueno. Bueno, tío. Pronto. Yo andaré por allá pronto. ¿Ah, sí? Sí, oye, pues tienes que avisar que tenemos que hacer un programa aquí. Eso está claro, ¿no? El 27 de este mes estaré en Madrid. ¿Ah, sí? Oye, pues eso sí. No me lo habías dicho hasta ahora, macho. Vaya no sorpresa. No. Pues, a ver si de pronto por ahí nos conocemos personalmente. Sería un gusto. Yo tengo un problema ese día, ¿eh? Ese día, pero vas a estar más días, ¿no? Sí, voy a estar un par de días más. Vale, yo el 28 no tengo problema, pero el 27 mi mujer está en Utrecht y yo tengo que ser el responsable de mi hija, que para eso la tuve, y además estoy encantado con ello, ¿no? Estoy encantado con ello. Y hago de papá canguro, ¿eh? Y tenemos día de chicas, porque ya me ha dicho que vamos a tener día de chicas, ¿eh? Entonces, menos ese día, por delante y por detrás, vale. Cuando quieras, ¿vale? Un gusto conocerlos y como siempre un placer hablar con ustedes. Igual, y para cerrar el programa... Esperemos que el Abierto Español consiga un sponsor y se pueda realizar. Sí, es verdad. Esa ha sido una de las dificultades. Ahora creo que ya no hay excusa. Sí. Tan tradicional no se realice dentro de la gira europea, es una pena. Es increíble, ya tenemos otra chaqueta verde y no tenemos el Abierto de España, es increíble. Exactamente. Señores, señoras, amigos, cuidaros y hasta el siguiente programa, si os parece. Gracias. Adiós. Chao.
Chao, es chao y chao. Y... Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.